¿Sabían ustedes que León se sigue trabajando para hacer una ciudad más saludable y sustentable? Pues hoy me vine directamente aquí al vivero municipal porque las actividades no han parado, los árboles y las plantas siguen creciendo y por eso vamos a conocer un poco más de lo que se hace aquí. Bienvenidos amigos a un nuevo Info León. Pues ya estoy en el área de producción aquí en el vivero municipal y voy a ver quién me encuentro para que nos explique un poco de lo que se hace aquí. Sí, pues mira, veo muchas plantas aquí, pero ¿qué son? Mira, ahorita estamos en la producción del cempasúchil, ahora para el Día de Muertos. Y aunque todavía es el calor, ya se siente la Navidad. ¿Qué onda con la Nochebuena? Ay, la Nochebuena está en el horno ahorita. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién nos puede llevar? Sí, cómo no, sí podemos. Muy sí, bien, pues. Ahora que gusten. Ah, pues vamos a conocerlas, ¿qué tal? En lo que llegamos un ratito vamos a ver la primera nota. Con el objetivo de reforzar la capacidad operativa de la Policía de León y la proximidad con los ciudadanos, la Secretaría de Seguridad Pública recibió 19 patrullas provenientes del recurso de Fortacer. Aquí estamos produciendo nochebuenas bajo invernadero. ¿Y estas nochebuenas, Esteban, a dónde van a llegar? Estas nochebuenas van a llegar a todos los camellones, glorietas aquí de León, la zona peatonal, los parques. Pues muy bien, amigos, ya vieron. Nos esperamos muy pronto poder venir nuevamente a conocer estas nochebuenas ya floreadas. En beneficio de 21 familias leonesas, se entregó el conjunto habitacional Praderas del Sol en su primera etapa, con una inversión de 7.2 millones de pesos, localizado a 15 minutos en bicicleta del centro histórico de la ciudad. ¿Y ahorita con la lluvia no se le demore? No, las lluvias ahorita nos sirven mucho. Oye, aquí con una duda. Si las personas, al igual que yo, les encantan las plantas, ¿cómo le pueden hacer para venir por una? Ay, pues súper fácil. Nos mandan un mensaje a nuestras redes sociales, León Sustentable o Ambiente-León, y nosotros les hacemos llegar el formato. Pues yo ya me iba, pero ¿qué cree? Que aquí atrás me acabo de encontrar algo que se está preparando muy padre del Parque Vivero. Me voy a pedir más información y espero próximamente decirles un poco más. Pues ahora sí, nos vemos en el siguiente Info León. ¡Hasta la próxima!